Bienvenidos a otra edición de Compacto Económico. Te contamos hoy las tendencias de los sectores cooperativo y empresarial. La cooperativa Itacurubí celebra la creación de dos parcelas demostrativas de cultivo de maíz, un proyecto llevado adelante por la entidad. La gente siempre preguntaba por qué no, acá no se planta maíz para justamente aprovechar y darle espacio también a los socios para que pueda trabajar en ese sector. Y este año tuvimos la oportunidad de comenzar a partir prácticamente 6 meses. De julio comenzamos a trabajar, llevamos en 2 lugares totalmente diferentes. Y comenzamos a trabajar con la plantación de maíz. Yo creo que cumplimos a cabalidad con nuestro compromiso por el hecho de que comenzamos bien y terminamos bien, sacando un resultado positivo teniendo en cuenta la producción de maíz que tuvimos en los 2 lugares. Desde el nuevo directorio del INCOP nos explican que esta etapa viene con cambios positivos en pos del cooperativismo. Realmente agradecer a todo el sector cooperativo la confianza, a la familia que nos ha apoyado y sobre todo pensando que tenemos que dar un fortalecimiento y dejar fortalecido al término nuestras funciones al INCOP. Es el organismo regulador más importante, es el único organismo regulador del sector cooperativo, es el organismo muy importante para el sistema cooperativo, que implica la formación, el control y la fiscalización del sistema cooperativo, y tenemos que dar muestras y sobre todo hacer el trabajo en esos puntos, de manera que el pueblo en general nos mire como institución, como una institución que controla, fiscaliza y le da seguridad al asociado, y que los organismos internacionales también nos miren como el sistema cooperativo paraguayo, como un modelo a exportar al mundo. Muchos creen que estar seguros es cuando en realidad estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo, en cualquier momento y lugar. En Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajan para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Panal Seguros. Sentí la confianza. Referentes del sector cooperativo celebraron los éxitos de COFAN al cumplir 88 años de vida institucional. Realmente sí, estamos acompañando el 88 aniversario de la cooperativa COFAN. Para mí es un orgullo, ya que yo soy socio también de la cooperativa COFAN, ya que es la cooperativa más antigua a nivel país. Realmente está teniendo un despegue y esto es fruto de un trabajo coordinado que se viene realizando. Tiene al frente un equipo de trabajo a don Pedro Ortiz Torres, hoy es diputado nacional. Realmente con una buena gestión, controlando, acompañando. Hoy está al frente de la COFAN el suboficial Rubén Báez, es abogado, es un profesional. Está llevando bien los destinos de la institución con un excedente importantísimo. Con medalla milagrosa, mi cooperativa, todo
todos a bordo. Sorteamos una camioneta 0 kilómetro 2024 y millones en efectivo. Generas cupones con ahorros, créditos, seguros y tarjetas de crédito. Y tus pagos a través de la app Medalla Milagrosa 24 horas generan el triple de cupones. Participa ya. Entérate más en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. 38 años creciendo juntos. Baby Factory ofrece prendas de vestir de alta calidad para bebés y niños. Pueden encontrar ropitas de bebés de recién nacido hasta 8 años. De todo, tienen remeritas, shortcitos, pantalones, mallas, bikinis, todo. La verdad que lo que me inspiro es a Disney, ¿verdad? Soy muy fan de Disney, de Minnie, de todos los personajes, entonces es más inspirada de eso. Todas mis prendas son importadas por el momento, estoy queriendo crecer y confeccionar para las nenas, pero sí, pueden encontrar de todo y todos los tallas hasta 8 años. La mayoría son algodón, pero tenemos también poliéster y otros tejidos, pero la mayoría es algodón. Este es el primer local, estamos ubicados en Sacramento 2082, casi Itapúa, a una cuadra de IPS Central. Bancard se instaló en San Bernardino para soluciones y soportes a comercios adheridos a la red. Estamos ubicados en la calle se llama Mariscal López 311. Está súper bien ubicado, creo que estamos súper cerca de todos los comercios y de todas las personas. Estaríamos abriendo de jueves, viernes y sábado de 9 a 19 horas y los domingos de 9 a 17. Y serían todos los servicios que hoy el comercio, el que adquiere servicios de Bancard, les estarían facilitando todo, el apoyo, el soporte. Así que le invitamos a todos que nos visiten, que vengan, acá los chicos están súper preparados y súper felices de poder acompañar este verano a todos los comercios. Sería el soporte que hoy nuestros clientes necesitan desde cuando nos contactan a través de las redes o cuando nos llaman o cuando se van a nuestra casa central. Hoy lo podrían tener acá desde la sucursal de San Bernardino. ¿Y vos? ¿Ya sabés lo que es DIMO? Giros y transferencias sin comisiones. Operaciones con QR. Puntos, cupones y beneficios. DIMU es mucho más. DIMU es tu socio digital que además te permite acumular puntos y cupones en su programa de beneficios Más DIMU. Vincular cuentas cooperativas, tarjetas de crédito cabal y banal y todo desde tu celular. Hacelo más fácil con DIMU. DIMU es mucho más. Desde la UNIVE nos comentan que además de formar profesionales, forman personas que sean agentes de cambios para la sociedad. La palabra que dio el director de posgrado fue muy elocuente en señalar de que las personas que tienen la oportunidad de llegar a esta instancia de formación en programas de posgrado tienen la obligación de tener la voz académica en relación a los grandes problemas sociales que acontecen en el país y en el mundo, y que eso nos permita encaminar también decisiones políticas a través de definición de políticas públicas más pertinentes a las realidades que tiene nuestro país. No es solamente tener un papel, un título, haber producido un conocimiento, sino que lo más importante de todo es poder incidir en la producción de políticas públicas que permitan un desarrollo humano sostenible y sustentable. Esto fue todo en Compacto Económico. Entérate de más noticias del sector cooperativo en Prensa Coop-PI, el único diario del sector cooperativo en nuestro país.